¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Sandy. Y bueno, ya estamos con Sandy, pero pues parece que este men no se quiere ir. Ya quiere tomar responsabilidad de todo este lío que hay con Kazoo y el país. Pues bueno, dale duro a ver qué más pasa. Es hora de ponerse serios, hasta la melodía cambió. ¿Y en dónde está tu hermano? Creo que tal vez esté cerca del subterráneo. Dijo que buscaría una entrada para que pudiera matarme. Perdón, meterme. ¿Matarme? ¿What? Y yo quiero ver el mundo arder. ¿Buscar una entrada? ¿A qué se refiere? Según Kazui, Clifford destruyó las celdas en esa zona. Pero él dice que seguramente todavía debe de haber. ¿Por qué Kazui cree eso? Como no soy una persona con habilidades, no podría asegurarlo. Pero él dijo que de alguna manera lo siente. Parece que Kazui tiene la habilidad de sentir cosas. Quizás si pueda buscar en el subterráneo sin que nadie se dé cuenta si es rodeado por un muro invisible. Pues esto ahorita que lo recuerdo, tanto Shin como Senri no tienen poderes. Eso es curioso, ¿no? Dado que son protagonistas y no tienen. Pero es interesante a la vez. Voluntariamente, Shin se frotó sus brazos al recordar la presión que lo hizo caer hacia el suelo cuando se enfrentó con Kazui. Al darse cuenta de la reacción de Shin, Senri sonrió forzosamente. Por cierto, Shin, ¿estás bien? ¿No te lastimaste por lo de aquella vez? Apresurado por abrazarlo, Shin empujó su mano. Hizo eso porque no era el mejor lugar ni el momento para hacer ese tipo de cosas. Yo no lo veo el problema, Estoy bien. Fueron heridas muy leves. Yo veo. Me alegro. Shin cambió el tema a la fuerza. ¿Y entonces, tienes alguna idea de cómo poder llegar a ese subterráneo? No. Oh, esa cara se ve que no. Eso lo expresa todo. Al ver la expresión de "ahora que lo mencionas" en la cara de Sandy, Shin suspiró. No tienes remedio. ¿No conoces el lugar donde mantienen encerrado a los prisioneros? No, espera. ¿Okuni? En lo profundo. Detrás del patio de la zona este, hay otra entrada. ¿Otra entrada? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué sé esto?
¿Por qué sé sobre eso? No sé, tú dime. Nosotros no sabemos nada. Está muy sospechoso esto. ¿Será que Sandy, pues ya como tiene sus recuerdos, de alguna manera pues le vienen a la mente ya de forma rápida? Pero espérense, esta es la mansión de Clifford. No tiene por qué. No me sorprendería si fuera en la mansión de su abuelo, de que empieza a recordar lugares. Pero es la mansión de Clifford, así que es extraño, ¿no? Sandy no tendría ni una idea sobre el lugar de Clifford, o sea, no ha de conocer lo que hay aquí, así que es raro, curioso. No hay manera de que yo lo sepa, obvio. ¿Dayone? Demo, ¿nanica okashinda? ¿Coco ni iruto? Tienes razón, pero algo es extraño. Al llegar aquí no sentí ninguna clase de sentimiento de nostalgia, pero de alguna manera me hizo sentir que este lugar era seguro. Pero no tengo recuerdos de haber estado aquí antes. Consciente de las cosas extrañas que él mismo estaba diciendo, Henry mostró una expresión confusa en su rostro. Incluso si Henry estuviera mirando a Shin pensando mientras inclinaba su cabeza a un costado, Shin no podría responderle. Shin también tuvo que inclinar la cabeza. Y yo también la inclino, ¿de qué? ¿Qué pedo? No entiendo. Pero ciertamente eso era extraño. Pero no es que tuvieran más pistas. Entonces Shin sugirió. Por ahora le haré caso a tus palabras. Henry también asintió. Sí, sí. No hay otra cosa. Así que vamos. Así es. No tenemos otras pistas. Solo nos queda ir a comprobar. Ah. 裏庭の東端だよな。正確な場所はわかるか? Sí, dijiste que era la parte trasera del patio en la zona este, ¿cierto? ¿Sabes exactamente dónde está la entrada? 近くまで行けば、多分。 Tal vez si nos acercamos podría saberlo. わかった。行くぞ。 Entendido, vamos. 了解。 Entendido. Y aquí vamos a buscar la entrada para ir a la zona donde están las celdas. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Más importante, ¿has comprobado en los alrededores que todo esté bien? ¿Y los guardias? No hay problema. Entré cuando comprobé, pero aquí la seguridad es teus. No hay problema. La seguridad de este lugar es leve. Lo comprobé al entrar aquí. Por supuesto no debemos bajar la guardia. Sí, tienes razón. Aguantando su respiración, ambos atravesaron el jardín con cautela. Mientras caminaban, Shin pensó por un momento que el jardín se sentía solitario. Tal vez sea porque no se siente que los árboles tengan mucha energía. ¿Eso significa que el poder de la tierra se está debilitando cada vez más? Aunque es difícil saber eso por la oscuridad de la noche, las hojas verdes de los árboles y las plantas eran de un color verde pálido, y las flores tenían una fuerte impresión de mal estado. それで、お前の言ってた地下への入り口っていうのはどこにあるんだ? ¿Y en dónde está exactamente la entrada del subterráneo que mencionaste? あっちだ。もう少し東の方のはず。詳しい場所はまだわからないけど。 Está por allá. Se supone que debe de estar un poco más al este. Todavía no sé en qué lugar está exactamente. Soka.
¿Mitzcarcana? Ya veo. Me pregunto si podremos encontrarla. Como era de esperarse de una mansión moderna, el patio trasero era más grande de lo que es, de lo que se esperaba que fuera, y la zona verde parecía como un laberinto. Sin embargo, Senri se veía como si tuviera confianza en saber por dónde iba. Está bien, probablemente la encontraremos. Senri dijo eso con una voz segura. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Me pregunto por qué. No lo sé, pero de alguna manera lo siento. ¿What? Senri está actuando muy raro. Entiendo. Liderado por Senri, ambos atravesaron el gran patio trasero. La luz de la luna era la única fuente de luz que tenían. A pesar de que era la primera vez que caminaba por ese jardín, los dos pudieron avanzar sin perderse. Era como si estuvieran siendo guiados por algo. Hasta que finalmente Senri se detuvo. Está justo ahí. Escuchó un susurro. ¿Senri? Está cerca, muy cerca de aquí. De repente, la forma de actuar de Senri se volvió rara. Senri comenzó a deambular, como si su conciencia estuviera lejos. ¿Senri, te pasa algo, amigo? Shin se quedó sorprendido. ¡Oye! ¡Chotto, mate! ¡Senri! ¡Oye! ¡Espera un momento! ¡Senri! Es malo caminar por los alrededores sin cautela. Se supone que debería ser consciente de eso, pero Senri siguió adelante a pesar de la inquietud de Shin. Eventualmente... ¿Cocoda? Es aquí. Desde la perspectiva de Shin, Senri se detuvo en un lugar vacío y se agachó justo allí. Aunque había una pequeña abertura, Shin estaba confundido por el suelo, ya que solo se veía césped. ¿Qué estás diciendo? No hay una entrada en ninguna parte. Antes de que terminara de decir todo, Shin se dio cuenta del lugar al que Senri había estado mirando fijamente. Solo allí, el césped se ve un poco más elevado que el resto. Al mirar de cerca, encontró una ligera elevación en el suelo que no podía ser notada a simple vista. ¿Acaso una puerta bajo el jardín? ¿Como esas puertas ahí de madera que están escondidas en el piso? Pero aquí en el jardín. ¡Entrada secreta! Mientras que Senri estaba mirando esa elevación fijamente, Shin se arrodilló lentamente. Con su mano, movió la hierba en el suelo. Cuando repitió ese movimiento varias veces, pudo ver un poco más claro lo que parecía ser una tabla. Obviamente se trataba de una clase de artefacto. Probablemente esta sea la entrada. En verdad había una entrada. Ok, yo sigo pensando, carajo Senri, ¿cómo lo supo? Si es la primera vez que está aquí. Esto está muy raro. Pero hasta aquí lo dejamos. Creo que ya se acerca una parte crítica de esta ruta de Senri. Y para las que leen la traducción, pues ya la saben. Esperen con emoción el gameplay.
Y pues vamos a ver qué más pasa hasta el siguiente video. Como siempre, no se olviden pasar por mi blog en la sección del podcast si quieren escuchar mis programas. Ya saben que locuto en Radio Tacos Dream todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora México. Y también pueden pasar a la sección de donaciones si es que quieran aportarme algo. No es obligatorio, puede ser lo que sea y cuando quieran. Ahora sí me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane! Thank you.